¡Viva la provincia del Bierzo! ¡Viva! ¡Y viva el Bierzo! ¡Viva! En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en este acto y disculpar a los compañeros que queriendo asistir no han podido por uno u otro motivo. Hoy recordamos unos hechos que ocurrieron hace 200 años y que llevaron al Bierzo a su proclamación como provincia del Estado español y que han sido silenciados, olvidados e incluso desconocidos para las últimas generaciones de bercianos. A partir de esta proclamación, esta región consiguió situarse en el mapa de España de forma diferencial y comenzando un periodo de desarrollo que nos llevaría hasta su máximo esplendor en el siglo XX. El Bierzo a finales del siglo XIX y comienzos del XX contaba con proyectos que posteriormente se fueron realizando, como eran las redes ferroviarias, las redes de carreteras que comunicaban con toda la zona, toda la región y así como nos comunicaban con el exterior. También hay que destacar proyectos como las centrales hidroeléctricas, las térmicas, pantanos, etc. Teníamos un cúmulo de proyectos a nivel nacional que tenían en cuenta al Bierzo para su posible ubicación. Como ejemplos, Altos Hornos, Uralita o más recientemente la planta de pelletización. Contábamos con un importante tejido industrial diversificado en empresas como MSP en el sector de la minería, Endesa en el sector de la energía, Roldán en el siderúrgico y Cosmos en la construcción. Todas estas empresas y muchas más absorbían toda la mano de obra del Bierzo, demandando trabajadores de otras zonas de España e incluso del extranjero. Nuestra época de máximo esplendor tuvo lugar en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, siendo una de las zonas más prósperas de España. Llegado a este punto, cabe preguntarse qué hemos hecho mal, qué no han hecho otros para tener la situación actual. Despoblación, envejecimiento, huida de nuestros jóvenes, desmantelamiento industrial, etc. De las muchas causas, a mí se me ocurre una que creo que es clave. Nos quitaron, nos prohibieron, o se nos han quedado viejas nuestras herramientas. Por eso yo hoy, aquí, pido para el Bierzo nuevas herramientas que nos permitan salir de esta crisis y volver a ser una región próspera. Comunicaciones, nuevas tecnologías, educación y sanidad, porque contamos con recursos propios suficientes y porque el trabajo y el emprendimiento ya lo ponemos nosotros, los bercianos. Gracias. ¡Viva el Bierzo! Bueno, la verdad es que es una maravilla, a pesar del día que ha habido, que haya salido este acto como ha salido, ¿no? Y que haya pues tanta gente aquí reunida, ¿no? Leales al Bierzo, leales a la coalición por el Bierzo. Hoy es un día histórico, es así. Cumplimos nada menos que esos 200 aniversarios de la provincia del Bierzo, ¿no? Es un día, por tanto, histórico para el bercianismo y, por supuesto, histórico, como no cabe de otra forma, ¿no? Para Coalición por el Bierzo. Hace 200 años, los municipios y las personas que conformaban esa provincia le dieron vida, la vertebraron y le dieron personalidad. En la actualidad, esos municipios representados por nuestras agrupaciones y la gente que conforma esas agrupaciones vertebran y dan vida a Coalición por el Bierzo, a nuestro partido. Bueno, agrupaciones como tenemos aquí representadas ahora mismo, Toral, Puente, Cabañas, Favero, ¿no? Pues gracias a ellas vamos haciéndonos fuertes y vamos sacando ese músculo tan necesario para el partido y para Coalición por el Bierzo.
y sobre todo, decía, 200 años pasado, este es nuestro presente y gracias a este presente podemos luchar por el Bierzo y llegar a, o intentar al menos, que el Bierzo vuelva a recuperar lo que ha sido y lo que debiera ser, ¿no? Sin mucho más que añadir, simplemente, pues eso, que viva el Bierzo y que ojalá nos volvamos a ver todos los años aquí en esta fecha, ¿no? Y que ojalá para el año que viene, en vez de tener unas cuantas agrupaciones que representan a los municipios del Bierzo, tengamos a todos los municipios representados aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Es verdad que hoy es un día de lluvia, pero la lluvia en el Bierzo es quien nos da esa fuerza. La lluvia es la que hace que seamos un vergel. La lluvia es la que hace que nuestros frutos sean una envidia en Europa con hasta 8 sellos de calidad. La lluvia es lo que hace que rejuvenezcamos. La lluvia hace que florezcamos. La lluvia nos renueva todos los días. Y hoy yo os digo que aquí hemos renovado un voto con la historia recordando el 200 aniversario, ahí no es nada, de la proclamación de la provincia del Bierzo. Yo me acuerdo en el año 2001, hace 20 años, que desde las Juventudes Regionalistas del Bierzo, con Miguel J. García González, el historiador que ayer presentó su libro sobre el Bierzo provincial, hicimos unas jornadas sobre la provincia del Bierzo, la provincia de Villafranca del Bierzo. Y estaba todo el mundo extrañadísimo. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que hemos sido provincia? Ah, pero el Bierzo ha sido provincia. Ah, pero Villafranca fue la capital de esa provincia. Es decir, ¿por qué durante tantos años no se ha tenido en cuenta esta fecha importantísima para cualquier territorio que la pueda celebrar y aquí se ha tenido como si fuera un tema tabú? Un tema tabú. Es decir, hemos avanzado muchísimo desde aquella fecha hasta este año, donde con el Bicentenario estamos totalmente orgullosos de que nuestras instituciones, donde por cierto estamos gobernando, sea el Consejo Comarcal del Bierzo, sea el Ayuntamiento de Ponferrada, sea determinados ayuntamientos del Bierzo o el de Villafranca, empiecen un año o dos años de celebraciones de este Bicentenario. Podemos estar orgullosos de todo el camino que hemos andado durante todos estos años. Y es bueno, además, que lo celebremos y lo festejemos. Pero yo os voy a hacer una reflexión. Ayer me llamaban varios medios de comunicación, hoy sabían que íbamos a tener este acto, del que ya os doy a todos las gracias por vuestra presencia, y anuncio, además, como lo hablaba el presidente y el propio secretario de organización, que todos los años haremos un acto un 16 de octubre aquí en Villafranca, porque se lo debemos a nuestros antepasados, se lo debemos a la historia y se lo debemos sin ningún lugar a dudas a nuestra tierra, al Bierzo. Os decía que me llamaban los medios de comunicación y me preguntaban ¿qué es lo que queréis para el Bierzo? Coalición por el Bierzo es la vanguardia administrativa, la vanguardia política del bercianismo. ¿Qué es lo que queréis para el Bierzo? ¿Queréis recuperar esa provincia? Y yo hoy aquí os digo que lo que queremos es recordar y que nadie nos robe que el Bierzo fue una provincia hace 200 años. Eso por encima de todo. Pero queridos amigos, compañeros, compañeras, no se lo vamos a poner tan fácil. Es decir, intentar recuperar la provincia supone nada más y nada menos que una modificación constitucional. Quien quiera crear una autonomía requiere una modificación constitucional. Es decir, nosotros, Coalición por el Bierzo, por lo que vamos a abogar es por el respeto de la memoria de nuestra provincia. En segundo lugar, siempre vamos a estar vigilantes si hay cualquier tipo de reforma constitucional, si hay cualquier tipo de reforma territorial. En tercer lugar, y más importante, lo que queremos son servicios, infraestructuras, medios. Y eso se consigue si todos estamos unidos, sin ningún lugar a dudas. Y los bercianos seamos quienes nos gobernemos a nosotros mismos. Y cuarto y más importante, existe una figura administrativa
que se llama el Consejo General del Valle de Arán. Me da igual que se denomine consejo, que se denomine cantón, que se denomine ciudad autónoma, como está la figura de Ceuta y Melilla. Nos da igual. Hay ahora mismo una figura que inmediatamente se puede hacer mañana si queremos, que es el Consejo General del Bierzo, con las máximas atribuciones y que lo puede emanar y hacer la autonomía. Exactamente igual y sin ninguna reforma constitucional que el Consejo Comarcal del Bierzo, con una gran diferencia. El Consejo General del Bierzo tendría muchísimas atribuciones en medio ambiente, en sanidad, sobre todo en los consultorios rurales, no en los hospitales. Hablamos de la sanidad rural. En ordenación del territorio, en infraestructuras, en nuestras carreteras, en gestión de aguas, en industria, en minería, que sigue siendo extractiva en el Bierzo. No hay más que ver ese ejemplo, y es una de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar decididamente. Y para ello, más importante que nunca es que nos concienciemos en el Bierzo, en que Coalición por el Bierzo va a poner toda la carne en el asador para llegar a tener un procurador en las Cortes de Castilla y León que va a ser la verdadera palanca para reformar la ley y para que tengamos un Consejo General del Bierzo que algún día, evidentemente, nos represente a todos como tiene que ser. Jamás vamos a olvidar nuestra provincia y siempre vamos a reivindicarla. Jamás. Y ya voy concluyendo. Porque esa provincia, la del Bierzo, la de Villafranca del Bierzo, definía perfectamente todo nuestro territorio. Ese territorio que se ha troceado, donde existen fronteras administrativas que son actualmente en el siglo XXI estúpidas. En esa provincia estaba Valdeorras. Para que un valdeorrés tenga que acudir a un centro hospitalario potente, tiene que recorrer 120 kilómetros. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Y no digamos desde Favero o desde otros puntos, ¿no?, que tienen que recorrer mucho más. Para que un berciano tenga que tener asistencia sanitaria hoy por hoy en algunas determinadas especialidades digna, tiene que ir a Salamanca, tiene que ir a Valladolid o tiene que ir a León. Lo mismo le ocurre a La Ciana y lo mismo le ocurre a Cabrera. Zonas de nuestro territorio que son hermanas y que comprenden esa llamada provincia del Bierzo con V o de Villafranca del Bierzo. Hace 200 años definieron perfectamente lo que era esta región, desde el punto de vista geográfico y político. Hagámoslo ahora nosotros desde el punto de vista administrativo y tiene que empezar a estudiar si lo harán, porque así se lo vamos a pedir, convenios entre la Junta de Castilla y León y entre la Xunta para sanidad, para infraestructuras, para pizarra, para minería, para todo, porque a nadie le cabe duda que no es lo mismo que tengamos 200.000 cartillas sanitarias a que tengamos 130.000. Que allí tenga un hospital comarcal, pero que nuestro Hospital Universitario General del Bierzo pueda tener cardiología, pueda tener oncología y pueda tener otras especialidades. Ese es el camino. Por eso os decía al principio, y ya concluyo, no se lo vamos a poner fácil a quienes rivalizan con nosotros en los votos. No nos vamos a perder en utopías, que está muy bien tenerlas y que siempre van a estar ahí por si hay una reforma territorial. Pues sí, si hay una reforma territorial autonómica, también queremos la provincia. Pero mientras eso no se dé, vamos a luchar por lo tangible. Y lo tangible es Consejo General del Bierzo. Existe la figura en el Valle de Arán y puede existir aquí. Y eso es lo que hoy aquí proclamamos y vamos a defender en nuestras instituciones. Y ya para concluir, en aquella época, hace 200 años, se peleó por la capitalidad y Ponferrada y Villafranca vivieron durante muchos años de espaldas. Sin embargo, hoy en día, gracias que eso ya no existe, eso ya no se da. Y tenemos una fuerte hermandad, tanto es así que incluso vamos a celebrar este bicentenario juntos. El próximo lunes, en Ponferrada, enfrente al Parque de la Provincia del Bierzo, se va a desprender una placa de Zárate y Murga. ¿A alguien le suena Zárate y Murga? ¿Cómo el primer gobernador, el primer jefe político de la provincia no tiene una plaza, no tiene una calle, no tiene un reconocimiento, nadie sabe quién es? ¿Cómo hemos permitido esto en el Bierzo? Pues se va a hacer 200 años después esa conmemoración y estará el alcalde de Ponferrada, estará el alcalde de Villafranca y estará el presidente del Consejo Comarcal, evidentemente, de anfitrión. Que eso es lo deseable y esa es la unión que deseamos. Y fruto de esa unión
vamos a entonar, en este caso nuestro querido amigo, va a entonar el himno ya oficioso del Bierzo, que es A Ponferrada me voy. Muchas gracias a todos, viva el Bierzo, viva la provincia del Bierzo, viva la provincia de Villafranca.